¿Qué tal, amigos? Saludos, muy buenas noches. Sean bienvenidos un lunes más aquí a través de la pequeña pantalla, como siempre, nuestro programa semanal de Sobre Ruedas con la información del mundo del motor. Espero que quieran compartirlo con nosotros, un programa completo en el día de hoy, resumen especial también la subida a Palo Blanco celebrado este fin de semana y algunas cosas más que les tenemos preparadas y también, por supuesto, que en el día de hoy también daremos un avance del rally Orbecame Isla de Tenerife. Diego Delgado, saludos, buenas noches. Saludos, muy buenas noches, Cecilio, buenas noches a todos los televidentes del equipo Sobre Ruedas y bueno, pues comenzamos con una edición, un programa especial de la novena edición de la subida a Palo Blanco, que casi nada lo que pudimos vivir el fin de semana. Y hoy compartiremos también con el tercer clasificado de la subida a Palo Blanco, el tercer cajón de podio, pues estuvieron muy reñidos, el segundo y primero y tercero, muy muy reñidos esta subida a Palo Blanco este fin de semana. Juan Carlos Brito, saludos, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Contento? Sí, la verdad que yo estoy súper contento para la primera vez que hacía la subida a Palo Blanco. Hacer ese tiempo y estar luchando ahí con los puestos de cabeza, pues mejor imposible. Menos un segundo separaron los tres, ¿no? 683 milésimas, creo, o décimas. Sí, bueno, milésimas, sí. Milésimas. Bueno, pues con Juan Carlos Brito compartimos nuestro programa la noche de hoy. Como dije, espero y deseo que quieran compartirlo. Recuerden también el CR Canarias, ahí nos puede ver también en directo y a lo largo de cualquier día de la semana igualmente, o las repeticiones también de esta televisión, por supuesto, que nos puede ver a lo largo de la semana. Comenzamos y lo vamos a hacer con el Rally España-Cataluña, la penúltima cita del Campeonato del Mundo de Rally World Rally Car. Se iba precisamente a Cataluña y este fin de semana, donde bueno, pues tiene Nuil, hay que decir que fue el vencedor. Esta fue la penúltima cita, la última será el Rally de Japón, que se celebrará dentro de 15 días en la última cita del Campeonato del Mundo. Pero antes vamos a ver imágenes de lo que fue el Rally España-Cataluña y nos vamos primero a ver un onboard precisamente de esta prueba. Las primeras imágenes, ese bonito interior también de uno de los vehículos participantes de este Rally España-Cataluña celebrado este fin de semana, penúltima cita del Mundial, y estaban precisamente los equipos, los que luchan por el Campeonato del Mundo de la temporada 2021 en este Rally España-Cataluña, un rally totalmente de asfalto. Lo normal hubiera sido que fuese tanto una etapa de tierra como etapa de asfalto, pero en esta ocasión solamente Rally España-Cataluña se ha celebrado en asfalto, y miren por dónde, también ocupó un piloto español el tercer cajón de podio, Dani Sordo, que ha dicho que la temporada 2022 será la última temporada que corre en el Campeonato del Mundo. Hombre, se vendrá el RC y sería un honor, porque entonces lo tendríamos. Vamos a ver si está con el equipo MRTF, MRTF, sí, en Rally Las Canarias, ¿no? Sería lo ideal, volver a ver a Dani Sordo aquí en Canarias. El Rally España-Cataluña, pues lo vencía Tini Nupil, era el vencedor de este Rally España-Cataluña, Silvio, en un rally, como decíamos, pues pasa de ser mixto a ser sobre la superficie de asfalto. Efectivamente, Edwin Eva ocupó el segundo cajón de podio a 24-1, la tercera posición fue para el piloto español Dani Sordo, que quedaba 35-3, la cuarta para Sebastián Goyer, piloto que también conseguía la cuarta posición a 42-1, quinto fue el joven piloto Calen Robampera, que ha hecho una temporada fantástica y quedaba quinto clasificado con algunos problemas a 1-31-8, y Grismi fue pues sexto clasificado a 4-17-3, y así va lejos el piloto de Grismi, y más orden ocupaba el puesto número 7 y el 8, otro piloto español, Nils Solak, que se ocupó el puesto número 8 de la clasificación general. Camini fue el noveno y décimo fue precisamente Yassini, que ocuparon los 10 primeros puestos en este Rally España-Cataluña, como estamos viendo también ese trompo y una velocidad, Carlos, que bueno, te entra un poco escalofrío, ¿no? No, la verdad que ver esos tíos corriendo ahí, agüita. Tienen otro tema hay, diferente al nuestro. Hay un nivel muy, muy grande. ¿Eh?
Oye, estamos viendo banderas por todos lados, también de muchísimos aficionados que cada año pues acuden a Rally España Cataluña, tanto de Canarias como de diferentes partes de la geografía española y del mundo entero, que van precisamente a disfrutar de este Rally España Cataluña de este fin de semana. Estamos viendo uno de los Ford también de Marcos Wilson, que bueno, parecido al de Enrique Cruz. Parecido o igual. A ver si Fernando trae uno de esos dentro de dos años, a ver si. O borra ligar, no puede correr aquí. Solo, es verdad. De momento, Carlos. De momento. Está claro que bueno, que ahí estamos viendo un espectáculo tremendo que se vive en el Rally España-Cataluña, o eso justamente creo que es en Salou, lo que estamos viendo desde el tramo espectáculo. Y bueno, pues estamos viendo también la categoría del borra ligar 2, que son los vehículos que vemos ahora mismo en pantalla. Que la marca checa prácticamente al máximo en la categoría esa, ¿eh? Sí, los Skoda parece ser que tanto en el RC, bueno, en el RC, en el Mundial no, en el Mundial está claro que no, pero en el RC y en el World Rally Car 2 son los vehículos a batir ahora mismo. Y aquí en Canarias pues parece que se está animando también la marca checa, porque entre Luis Monzón, Miguelito Suárez, Víctor Abreu, Juan Carlos Quintana tiene otro, Gustavo Sosa tiene otro, hay muchos también, que ojalá pudiéramos verlos todos en un rally, ¿no? Bueno, pues dejamos las imágenes del Rally España-Cataluña, que ya saben, la próxima cita será Japón, finalizará la temporada 2021. Nos vamos a Gran Canaria fin de semana también para el campeonato de rallies de tierra en la isla hermana de Gran Canaria, celebrado pues en el sur de la isla de Tenerife, esta prueba del campeonato de rallies de Santa Lucía de Tirajana, que celebrado este fin de semana. Vemos ya imágenes de lo que ocurrió precisamente en esa prueba del campeonato de rally de tierra, y estamos viendo los primeros participantes, y estamos viendo ese buje que vemos en pantalla, ¿no? Sí, creo que era el coche cero el que estamos viendo en pantalla, y ahí estamos viendo ya pues a cada uno de los pilotos. Sí, es cierto que bueno, que hubo un nivel bastante bueno entre Gustavo Sosa, Juan Carlos Quintana, el propio Jesús Tacoronte y Mariola, que al final pues serían los vencedores, con unos problemas al principio, y que bueno, al final pusieron todo sobre la mesa para llevarse el triunfo. 2 segundos de diferencia solamente por lo que ganó Jesús Tacoronte y Mariola Sáenz. Sí, buena carrera también de Gustavo Sosa y Aridad, y el próximo fin de semana pues también estarán en por tierras peninsulares. Borja Pérez también, que venía de un golpe en Fuerteventura, pues era tercer clasificado. Cuarto el piloto Alejandro Martín y Pedro Viera, el hermano de Armide Martín, con el Toyota RAV4, que ha sido una buena carrera. Quinto era Francisco Álamo y Rita Rodríguez con el Mitsubishi, con el Mitsubishi Lancer. Y sexta posición fue para Rafael Pérez Monzón y Víctor Ruiz. La sexta posición estaba también Elisa Mitra de Jessica Lorenzo y Guayarmina Suárez. El octavo fue para Blas Robaine y Álvaro Sosa. Novena posición era para Juan Reyes González, Ana González, y décimo fue Adrián García y Elvis García. No, acabaron siendo 10 coches al final de la clasificación general. Sí, pero si vamos a la clasificación de Cuaj, la clasificación de Cuaj ganaba Jonathan Piñate, segundo era Saúl Lozano, tercera posición para Juan Carlos Santana, cuarto era Juan Alfonso Vera, quinta posición para Ramón Goya, sexto fue Jonay Salazar, séptimo Eduardo Ginesta, octavo Marco Ponce, noveno fue Nausé Sánchez y décima posición para Óscar Herrera. En el apartado de moto, habían dos motos, una GasGas y una Serco. Primero fue para Isaac Melián y segunda posición para Iván Morales. Efectivamente, Isaac Melián, que piloto también tinerfeño, que se alzaba con la victoria en la categoría de motos en este Rally Tierra celebrado este fin de semana. El campeonato autonómico Rally Tierra se iba precisamente al sur de la isla de Gran Canaria, y estamos viendo esas imágenes precisamente de, claro, las islas que son apropiadas para esto, Carlos, son las idóneas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Tenerife, como no nos vayamos dentro del monte, pocas pistas hay para esto. La verdad que sí, la verdad que en Las Palmas y en Lanzarote y en Fuerteventura, yo no sé dónde se sacan esos tramos. Y es una pena que aquí no hagan rallies de tierra, ni haya tramos de tierra, porque la verdad que aquí hay muchos pilotos que les gusta la tierra y tienen que ir a correr a Las Palmas y a Lanzarote y Fuerteventura. Oye, tú practicas también la tierra, ¿no? De vez en cuando. ¿Cómo? De vez en cuando la he practicado. Ahora el domingo me voy a hacer mi primer slalom con el Carcross, en el slalom de la Guancha. A ver cómo me sale. ¿Es la primera carrera en sí? La primera carrera que voy a hacer de slalom con el Carcross. Bueno, eso también, que dicen que es una escuela bastante buena la tierra. Bueno, de hecho vemos que los grandes pilotos, la mayoría de ellos pasan todos por la tierra. Sí, la verdad que la tierra es una escuela bastante buena, y
Y bueno, yo lo compré el Calcross más bien para divertirme un rato y para hacer manos y estar más o menos, tener el reflejo y cosas de esas así. Pasar los fines de semana como tal y pasar un ratito cuando no hay carreras de asfalto, pues estar también con ese car cross, que yo creo que también viene bien de la práctica de esta modalidad, ¿no? Sí, está claro que un car cross, yo tuve uno y nunca lo metí a camino. Bueno, tú no sé, casi intentó salir al circuito de la cemento y yo dije, no salió. Pero intentó 5 o 6 veces y los 5 o 6 veces se lo hubiera por otro lado. Pero sí, es verdad que yo era de las personas que iba a lo del Alum y un poco pues los car cross no me llamaban mucho la atención. Y después de eso yo te puedo decir que admiro hasta el último carcross que queda, porque de niño hay que estar dentro de un carcross. Y siempre me acuerdo de Roberto Val, que con una mano sola era campeón de Canarias con un carcross. Claro, tú que ya te has subido en él y todo, tiene más que mérito eso, ¿no? Sí, la verdad que llevar un carcross te diviertes muchísimo. No es fácil llevarlo tampoco, llevarlo rápido, pero yo creo que es una escuela fantástica para cualquier piloto, ¿sabes? Tener reflejos, pues aprender a conducir. Yo para mí es lo mejor que... casi me gusta más a veces correr con el carcross que con el coche de carrera, te digo. Me divierto más. Me divierto mucho más, es muy divertido y quema adrenalina y... Y a lo mejor hasta con menos tensión y todo, ¿eh? Sí, porque sí. Vas más relajado, más de una forma diferente, que yo creo que ese es el objetivo. Es también una pena que no haya sitio aquí para poder... yo me he tenido que ir, cuando a veces no voy a coger, pues me he tenido que ir a Las Palmas, al circuito de la carrera de campeones, y alquilarlo y para estar un par de horas con el carcross, y la verdad que es una pena no tener algo aquí que pueda uno ir a practicar ese deporte. Bueno, tenerlo lo tenemos, porque tenemos los terrenos del famoso circuito que está pendiente ahí en medio de todo, pero bueno, por lo menos pueden hacer algo para verlo, por lo menos practicar la tierra, que yo creo que sería importante que podamos, sobre todo, disfrutar de la tierra, que nos viene bien a todos y que es una escuela, como decíamos, de lo que se refiere a lo que es la velocidad luego, que son pilotos, aunque hay que decir que Enrique, por ejemplo, no ha practicado la tierra. No, Enrique no ha practicado la tierra, pero llevo muchos años en asfalto, que yo me acuerdo, yo era un pibito y él estaba corriendo con las barquetas. Y con los carros, él lleva toda la vida corriendo en asfalto. Y a lo mejor no tiene mucha experiencia, pero en asfalto es para mí uno de los mejores aquí en Canarias. Hombre, 2 años hizo en tierra, ¿no? Con el Polo TDI, creo que solo fueron 2 años, un año. ¿Qué hizo Enrique? No hizo todas las pruebas tampoco, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues estamos viendo imágenes del Rally de Tierra celebrado en Gran Canaria este fin de semana, esa prueba del Campeonato de Canarias en Rally de Tierra, como decíamos. Y bueno, vamos a dejarle el Rally de Tierra porque tenemos que irnos también a la presentación que se llevó a cabo precisamente el nuevo Toyota Yaris Cross. Llegaba a tierras canarias y estuvimos precisamente en la presentación en la isla hermana de Gran Canaria. Después de todo este periodo de 2 años, pues por fin podemos volver a hacer algo presencial, y qué mejor que hacerlo con un modelo tan importante para la marca como el nuevo Yaris Cross, un vehículo del segmento que viene a ocupar el segmento del B-Sub, segmento muy importante de los todocaminos en el mercado canario, segundo en mayor volumen, y que creemos que viene con un producto, pues que traemos un producto maravilloso y sobresaliente, que creo que va a conseguir pues captar a los clientes más exigentes de la marca y de otras marcas, ¿no? También hoy también presentamos, aprovechando la ocasión y que los tenemos a todos aquí reunidos después de 2 largos años,
pues para presentar también la versión plug-in o la versión híbrida enchufable del RAC 4, de la generación, última generación del RAC 4, también con muchas novedades tecnológicas y que esperamos que dentro del segmento del todocamino, del segmento DES, también pueda darnos un impulso a la situación de crecimiento continua que hemos tenido durante estos dos años en el mercado canario y que estas dos nuevas novedades pues nos afiancen en ese puesto de privilegio, ¿no? que ahora estamos entre los mejores, entre las marcas más importantes dentro del segmento del sector de la automoción en Canarias. Hoy presentamos el RAV4 más potente de la historia, con 306 caballos y un equipamiento sobresaliente. Este nuevo RAV4 Plug-in Hybrid mantiene las medidas del RAV4 anterior, pero algunos detalles como su refinamiento deportivo lo distinguen del anterior. Tenemos una parrilla en forma trapezoidal en color negro piano, igual que la parte baja del paragolpe, y unas ópticas con fondo negro. Debajo del capó tenemos un motor que rinde 306 caballos de potencia y es capaz de hacer el 0 a 100 en 6,2 segundos, gracias al motor 2.5 Dynamic Force, que desarrolla 180 caballos de potencia, combinado con un motor eléctrico que es capaz de desarrollar 126 caballos de potencia. ¿Por qué elegir un RAV4 Plug-in Hybrid? Porque aúna lo mejor de los dos mundos, las capacidades de un auténtico eléctrico y la eficiencia de un potente híbrido. O si lo prefieres, un eléctrico para el día a día y un híbrido para los fines de semana. ¿Quién no va a querer dos coches en uno? Estamos encantados de presentarles hoy el Yaris Cross. Es nuestro esperado BSU. Con él comenzamos a competir en un segmento muy importante en Canarias, el segmento BSU, que actualmente está en crecimiento. Es un segmento muy competitivo, pero conscientes de ello, presentamos un buen producto con una combinación perfecta entre diseño, confort y eficiencia. Sin duda, hace que la marca tenga la mejor gama SUV Electric Hybrid del mercado, por lo tanto estamos muy contentos y les invitamos a todos a que se acerquen a los concesionarios y puedan probarlos y disfrutar de todas las características y rasgos únicos que tiene, como puede ser su versatilidad, la tecnología híbrida y la tracción 4x4 inteligente. Tenemos disponible el Yaris Cross desde 18.100 euros en las versiones gasolina y desde 20.100 en las versiones híbridas. Son precios muy competitivos y asequibles, con cuotas que van desde los 175 euros al mes. Les invitamos a todos a que pasen por las instalaciones y puedan probarlo y verlo. Muchísimas gracias. Real Automóvil Club de Tenerife, fundado en 1910 entonces, asfaltábamos las carreteras de Tenerife y en los años 60 organizamos los circuitos urbanos en Santa Cruz, Ofra, La Laguna y Puerto de la Cruz, y los rallies Isla de Tenerife internacionales. Hoy, el RACERRAC es la mayor organización de asistencia al automovilista. Con nuestros seguros pagamos hasta la reparación de tu vehículo. Infórmate www.race.es o llama al 922 53 20 60.
Bajo el nevado pico del Teide, encontramos lugares muy especiales de la isla, como el Valle de la Orotava y Renault Arautava Motor. ¿Cómo? El nuevo agente Renault que abre sus puertas en la Orotava, con grandes profesionales, vehículos nuevos Renault Dacia, de ocasión y muy pronto taller de servicio postventa. ¡Vamos a verlo! Nuevo Renault Arautava Motor, Polígono Industrial San Jerónimo, la Orotava. Puedes sentirlo. Ha vuelto. Esa emoción por vivir nuevas aventuras. Por sentirse seguro en cada viaje. Por las tecnologías más avanzadas. Por un diseño que enamora. Vuelve el líder de los crossovers para darle un nuevo impulso a tu vida. Nuevo Nissan Qashqai, electrificado con tecnología mild hybrid. Espe Máquina, empresa tinerfeña con más de 600 metros cuadrados de exposición, venta de maquinaria y herramientas para talleres de automoción. En Espe Máquinas trabajamos con las mejores marcas del mercado. Si estás pensando en montar tu taller, nos encargamos del proceso de instalación rápida a la mayor brevedad posible. En Espe Máquina ponemos a su disposición nuestro propio servicio técnico, dotado de profesionales del sector y cubriendo todas sus necesidades. Nuestro compromiso, nuestra razón de ser. Nos encontramos en calle Nuevo Laurel, número 25, Tacoronte, la paralela de la autopista. Contacte con nosotros en el teléfono 922-570528. Espe Máquinas. Nuestro compromiso, nuestra razón de ser. Bueno, pues entramos ya de lleno con lo que fue la novena edición de la Subida Palo Blanco, fin de semana, que bueno, muchísimos aficionados tenían ganas de estar nuevamente en la carretera y este fin de semana pudieron hacerlo en la Subida Palo Blanco y disfrutar además de ella, porque esta prueba del campeonato provincial e interinsular se vivió por todo lo alto con la escudería Taute de Los Ralejos, que ya van 2-2 de las 3 pruebas que tiene la escudería Taute de Los Ralejos, ya ha celebrado 2 y le queda solamente la subida y cola Guancha, una escudería que a pesar de la pandemia no ha dejado de celebrar sus pruebas, aunque con aplazamientos y demás, pero yo creo que eso le honra también a Carlos, una escudería como esa que realmente pues trabaje como trabaja la escudería Aute, ¿no? Sí, la verdad que la escudería de Aute siempre hace buenos trabajos y siempre intenta sacar las pruebas lo mejor posible y echarle una mano a los pilotos. Efectivamente, ese es el objetivo. Vamos a hacer precisamente un montaje musical. Vemos las primeras imágenes de esta prueba celebrada este fin de semana. El viernes por la tarde se celebraron las verificaciones técnicas y ahí estamos viendo todo y cada uno de los participantes. Viernes por la tarde, el sitio idóneo, Diego, para las verificaciones, ¿no? Sí, la verdad que el sitio es un sitio idóneo para las verificaciones. Ya ha salido de ahí el Rally Recame Norte y bueno, un sitio la verdad que es bastante amplio para el tema de unas verificaciones, a un poquito lejos a lo mejor de donde es la propia prueba, pero bueno, sí es cierto que está dentro del municipio, ¿no?
Eso es lo importante, ¿no? Que estaba dentro del municipio y además estaba en un núcleo que, de una forma o de otra, si las pruebas las estamos haciendo para que se beneficien también los pequeños y medianos negocios, pues yo creo que estuvo bien esto de hacerla en la zona de lo que es el núcleo urbano, el núcleo central del municipio, y luego la prueba pues en el barrio de Palo Blanco. Sí, hombre, sí es cierto que fue una inyección económica para el municipio bastante buena, tanto en el lado donde fue la verificación, en los bares, el viernes estaban los bares y las tiendas, pues había mucha gente por el entorno, y luego el sábado en la zona de lo que es la prueba, pues yo creo que iban de lo mismo, ¿no? Tanto la zona de Palo Blanco como la zona de La Piñera y La Cruz Santa, pues había bastante movimiento. De eso se trata, sobre todo de que podamos disfrutar de las pruebas y que podamos también, por supuesto, que se beneficien otros también de este deporte del motor. Estamos viendo a Alexis Martín, que se bajaba del Skoda Fabia en el Rally Urbeca Menorte y se subía a una barqueta este fin de semana. Y no lo hizo nada mal, porque si miramos las carreras que tiene Arunzu Quintero con la Speed Car y Alexis Martín se estaba estrenando ahí con ella, quedó a 2 segunditos de Arunzu, ¿no? Yo creo que no lo hizo nada mal Alessi, bueno, adaptándose un poquito a la BRC, que con los colores de Estación El Mirador. Veíamos al amigo Aníbal por allí, no sé si Aníbal se subirá, como se subió al C2 de Alessi, subirá a la barqueta, no sé si hallará alguna carrerita. A lo mejor quiere probarla, la verdad que sí, a lo mejor se le cursan los cables y prueba también la barqueta, yo creo que sí. Oye, bonito detalle también este fin de semana, todos con La Palma, corazones con La Palma, todo y cada uno, la mayoría de los vehículos, todos tenían esa isla de La Palma en la mente, y yo creo, Carlos, que fue un detallazo que los vehículos llevasen también la isla de La Palma, todo y cada uno de ellos, ¿no? Sí, la verdad que todos aportamos un poco con... acordándonos de los compañeros y los amigos que tenemos en La Palma, que bastante que están sufriendo, y poco podemos hacer por ellos, pero por lo menos que sepan que lo llevamos en el corazón y que pase esto lo más rápido posible y que la isla se reanime, y que es triste ver lo que está pasando. Efectivamente. Bueno, estamos ya en la regularidad, que estamos viendo la regularidad precisamente del primero de los vehículos participantes dentro de esta categoría. Digo que ya lo tenemos en pantalla, ya se sea 124 participantes dentro de la regularidad, ¿no? Pues sí, dos féminas, y Noa Quintero y Katy Lucía Doni, con el sea 124, que estaban dentro del apartado de regularidad y fueron las segundas clasificadas. Efectivamente, fueron las segundas clasificadas, porque precisamente este vehículo que estamos viendo en pantalla fue el primer clasificado, ¿no? El primer clasificado sí sería para el SEA 127 de Jesús Aníbal Quintero y Abel Farray con el 207, vehículo de la escudería Daute Ralejo. Pues seguimos viendo la regularidad, que es la que estamos viendo en pantalla, el SEA 127, espectacular también, como decíamos, un vehículo que, bueno, seguimos disfrutando de esos vehículos con historia, tenemos nuestro autonomismo canario, autonomismo a nivel nacional, porque tiene mucha historia, y vemos otro de los SEA 127. Y estamos ya dentro de la Sport, ¿no? Regularidad Sport, el vehículo 206 de Jonay Suárez y Jonathan Esquivel, que eran los quintos clasificados con el SEA 127, estamos viendo en pantalla. No sé si te fijaste justamente en la curva de la Guardia del Pirata, pues había una caseta de campaña que cuando yo subí a las 6 de la mañana a montar la megafonía, dije, niño, qué frío tuvo que pasar esta gente anoche ahí en esa caseta, qué necesidad, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Pues eso estaba desde la noche antes, o sea, no la montaron ahí por la mañana. Pues había mucha gente la noche anterior y acampada en la prueba, ¿eh? Sí, la verdad que Palo Blanco nunca, por lo menos, no ha sido una prueba de tanta afición como este año. No sé si es que la gente, pues, también vimos el rally Villa Terror, que tampoco ha sido un rally de gente, pero como ha habido este año, nos quedamos sorprendidos. Y Tamaimo igual, y en Palo Blanco yo creo que, bueno, los aficionados, pues ahí lo podemos ver en las imágenes, ¿no? Pues ahí lo estamos viendo, precisamente esas imágenes de la regularidad Sport, que es la categoría que estamos viendo en este momento, y que una categoría que ganaba precisamente Diego, primer clasificado dentro de esta regularidad Sport, puede ser Uwai Ravelo, ¿no? Sí, el vehículo estamos viendo, Uwai Ravelo, Raúl Sánchez, con el Toyota Star KP61, solo fueron los vencedores. Segunda posición fue para la fémina Sandra Almeño y Jesús Perdigón con el BMW 30. Tercero fue César Antonio y Cristian Débora con Opel Corsa SI. Cuarta posición para Rubén Romero y Rubén Romero Jr. con Renault 5 Alpine. Y quinta posición para Jonay Suárez, Jonathan Esquivel con SEA 127. Pues todo y cada uno de ellos, bonito también Renault Alpine, que estamos viendo precisamente padre e hijo disputando también esta prueba dentro de la Regular Sport. Sí, señor, un piloto de la zona, no se quiere perder nunca las pruebas de casa, el amigo Rubén Romero y su hijo. Y bueno, pues está con el precioso Renault 5 que estamos viendo en pantalla. Y además con los colores oficiales de Renault en la época de esos coches, ¿no? Y cuando la época esa no estaba, ¿no? No sé eso. Bueno, con uno de estos precisamente corría un vecino tuyo, Carlos, ¿no? Francisco.
Ah, sí, sí. Francisco Borrego empezó a correr con un Alpine. Francisco Álvarez, sí. Sí, Francisco Álvarez, efectivamente. Y estamos viendo a Sandra Almeño, que era la segunda clasificada, tuvo suerte en Rally Sprint a Togo, pero sigue aquí y, claro, llevaba algo ventaja, que el copiloto es de ahí, de Palo Blanco. Y que iba derechita, lo ves, va atrasando, ¿no? ¿Te das cuenta? Y ahora ya preparando seguramente para Rally la Tenerife, seguro. Bueno, pues seguimos viendo imanes porque estamos viendo a Sandra Almeño con el BMW, segunda clasificada en la categoría regular Super Sport, que es la que estamos viviendo ahora precisamente en esta rampa de Palo Blanco. Y ya empezamos con la Fórmula Rally. Fórmula Rally, que ellos no clasifican, pero bueno, sí vamos a irlos nombrando también al apartado de Fórmula Rally. Pues vamos a ir buscando también la Fórmula Rally, también esta prueba de Palo Blanco, prueba que en principio, Carlos, veíamos la neblina ahí, parecía que se iba a complicar la cosa, pero al final no, ¿no? No, al principio la primera manga de entrenamiento estaba un poquito frío el asfalto y deslizaba un poco el coche, pero ya después se fue destapando y en la última, la segunda oficial, pues hacía bastante calor. Está claro que cuando está húmedo se complica la cosa, pero cuando hace calor también se complica la cosa, ¿no crees que? Sí, y después, tiene que estar intermedia, ¿no? Encima los parones y nos hicieron parar en la última, estuvimos más de media hora parados allí dentro del coche y la verdad que sufrimos bastante. Ya en la última yo por lo menos me embajoné media hora ahí dentro del coche y ya después no tenía ni ganas de subir. Bueno, pues estamos viendo la Fórmula Rally también en esta prueba de Palo Blanco de este fin de semana. Sí, veíamos al Citroën X Sport de José Daniel Luis y Héctor Amador, veíamos a Cristóbal Páez y Alberto Páez con el Cinca Rally 3, también Benito Damián y Sergio González con Opel Corsa, el amigo José Miguel Ayek y Tomás Pérez con Suzuki Swift Sport, Santiago Pérez, que estamos viendo al amigo Jonás también con Juan Pedro Suárez, que va a estar en Rally Las Canarias, Jonás con el 197. Y deseamos muchísima suerte, porque mira, iba rápido también aquí en Palo Blanco. Hombre, el Palo Blanco se lo conoce, no conoce Palo Blanco con nada, me parece. Y estamos viendo la familia Galán, que estrenaron ese coche en la 46 edición de Rally La Palma y Las Bonitas. Esta es otra de las participaciones de Joaquín Galán y su hijo Jesús Galán con el Mazda RX-8. Bonito coche encima con los colores de Martínez, que lo estamos viendo, precisamente ese Mazda RX-8, un vehículo espectacular, un vehículo que ojalá lo conserven, porque realmente un coche como este, Carlos, da pena también que tener un golpe con él y que no pueda arreglarlo, ¿no? Hombre, eso de estos coches así tan difíciles de conseguir y de mantenerlos, darle un golpe es un poco difícil. Yo, cada día y cada vez que corro, pues cada día pienso más las cosas con el coche mío, porque cada día es más difícil conseguir las piezas. Y si le das un golpe, pues te puedes arriesgar a perder el coche o después a no tenerlo como realmente tiene que estar. Bueno, pues estamos viendo también el parque de trabajo, que celebraba también todo y cada uno de los vehículos preparándose de cara a las mangas oficiales. Veíamos a Juan Sacramento también y a Cristian Velázquez dentro del apartado Fórmula Rally con el Opel Kadett. Vemos el parque de trabajo, vemos al amigo Enrique también con el BMW 635. Ahora corre más el BMW, ha bajado por lo menos. Carlos, ¿va a estar Enrique en el Rally de Tenerife, los históricos? No, me parece que no. Pero ahora el coche corre más porque ya ha bajado por lo menos 80 kilos. ¿Cómo te pase? 80 kilos. Así que el coche corre más ahora. Hombre, se tiene que notar eso, ¿eh? Hombre, claro, se tiene que notar, siempre se nota. Bueno, siempre han habido pilotos que buscan copilotos delgaditos, de estos que pesan poco, que van en los huesos los pobres nada más. Ahí los pasajeros van. La verdad que es por su salud y por tal, y los amigos estamos contentos que él esté así como está. Todo importante. Bueno, pues estamos viendo verificaciones, preparándose todo y cada uno de los vehículos para afrontar las mangas oficiales, y estamos viendo precisamente esa parte también del parque de trabajo, que bueno, gente que no la vemos habitualmente, pero sí que están en el parque de trabajo muy pendientes de los que cuando llegan los coches, ¿no? Sí, el amigo Moy, que regresaba después de ese golpe que tenía en el rally de Granadilla con el Citroën C2, y estamos viendo también a David Martín, el piloto mecánica Lázaro, que se estrenaba en esta prueba también el amigo David Martín, muchos años en las asistencias, y ya le toca a David estrenarse. El piloto de Sparloa también lo veíamos por ahí, Cristian Doni, que no tuvo suerte. Un piloto que se estrenó como Alexis Fariña, hizo un carrerón con el Citroën Saxo. Vemos al amigo Marejada, Gustavo, también con el vehículo 31 Citroën Saxo. Iván Bencomo por aquí, también con BMW 30, piloto también de la zona, habitual en la rampa de Palo Blanco. Y bueno, pues todos pues mirando los coches, reparándolo para tomar la partida
el piloto de Ifercam, también estamos viendo por ahí el Renault Clio Cup del amigo Dailo, preparándose para tomar la partida ya en la primera carrera 1. Está claro, Carlos, que lo que estamos viendo, más que nada, no son profesionales, son amigos que ayudan, porque si no este deporte tampoco se podría disputar las pruebas, ¿no? Una tras otra, ¿no? Bueno, yo realmente llevo poco tiempo en esto, pero llevo poco tiempo corriendo, porque llevo ya mucho tiempo ya en el mundo del motor, pero realmente corriendo llevo poco tiempo, y si no fuera por los amigos que tengo y que me echan una mano y que están apoyándome siempre en todo, pues esto la verdad que sería muy difícil. Complicado la cosa, hemos visto también el coche de Abel Mesa, un piloto que este fin de semana también llevaba un eslogan importante a su cuñado, que fallecía hace unos días, precisamente ahí en la zona de Palo Blanco, con una moto, y que bueno, lo tenía en la mente y llevaba precisamente ese eslogan de su cuñado Abel Mesa, del equipo de Auto Nicolás Mesa. Pues sí, buena carrera que hizo el amigo Abel Mesa, el Mitsubishi Lancer. Estamos viendo la asistencia también de Calzado Celi, el amigo Zacarías, la asistencia de Carlos también por aquí, revisando el coche. Cada uno tiene su labor, ¿no, Carlos, dentro de la asistencia, ¿no? Sí, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Ahí cada uno sabe lo que tiene que hacer y mantener el coche bien, y yo les tengo que informar a ellos si ha habido algún problema y a ellos lo intenta solucionar. ¿Y si que ya la bronca, quién se le echa? Sí, tengo que ya la bronca, se la he hecho, no hay problema. Ahí vemos el coche de Yerín también, la gente mecánica Johnny, que hizo un carrerón, el amigo Raúl, noveno clasificado con el 106. Es de la zona, sube todos los días por ahí, pues vive en la llanada, pero aún así con un coche de eso, Carlos, tiene mérito, ¿eh? La verdad es que estuve hablando con él cuando terminó la carrera y cuando me dijo que había quedado el noveno, pues hasta yo me quedé sorprendido, digo, joder. Estamos viendo la otra generación, la más pequeña, que ahí también con la llave inglesa, ¿no? La más pequeña del amigo Jonás, que estaba ahí, a Ilenia, que son familia, ¿no? De Ilenia, que se estrenaba también en esta prueba, pues estaba ahí con la llavita 10 ahí y estaba viendo la Copa Renault 5 Turbo, que venían de Moya la semana pasada y estaban también en Palo Blanco, tenían que estar, porque la sede de ellos es en Palo Blanco. Efectivamente, y el Turbo Club Tenerife, que muy pronto, que estamos a menos de un mes para celebrar también su vuelta a la isla, como siempre en Renault 5 GT Turbo, donde acuden de todas las islas prácticamente a disfrutar de esa vuelta a la isla de Renault 5 GT Turbo. Nos vamos precisamente a la presentación de Rally Orbecam Isla Tenerife. Este fin de semana tendremos nuevamente automovilismo puro y duro en el norte de Tenerife con la primera etapa del Rally Orbecam Isla Tenerife. Y aprovecho esta ocasión para invitarles a la Isla de Tenerife, que tendremos el próximo fin de semana por las carreteras de la isla, y sobre todo muy contento de que vuelva al norte. Creo que este rally que lleva nuestro nombre, que lleva el nombre de nuestra isla, que visite en las carreteras del norte de Tenerife, de verdad que es todo un orgullo, no solo para el municipio de Los Ralejos, sino para los compañeros y municipios del norte que hemos apostado para que esto sea una realidad. Por fin, después de 10 años, el Rally Isla de Tenerife pasa por La Guancha y la verdad que es un verdadero placer, y este año hay que añadirle también la subida a La Guancha, y con lo cual creo que es el mejor inicio, después de esta crisis del coronavirus y de la actividad deportiva en nuestro municipio, el disfrutar la próxima semana pues de esa Rally Isla de Tenerife. Muy agradecido de que una vez más el Rally Isla Tenerife pase por nuestro municipio, por el municipio de Arico. Allí ya se sabe el arraigo que hay al mundo del motor, y para el municipio es muy importante que este tipo de eventos deportivos pues siempre cuenten con Arico. Invitamos a los aficionados a que puedan asistir al muelle a ver a los equipos saliendo del barco. Incluso ya el mismo jueves podrían venir a ver los coches en el parque cerrado, ¿no? Que disfrutemos del rally, que todos seamos un comisario, que la verdad que si no somos o tenemos un buen comportamiento se nos pueden ir cerrando las puertas, y eso es lo que no queremos para que esto siga adelante. Este año muy contento porque también es puntual para el Campeonato de España de Vehículos Históricos. Y a desearle mucha suerte al organizador. Muchísimas gracias a todas las instituciones por apostar por este rally, y que nos vemos en el próximo 47 Rally Isla de Tenerife. Un saludo a todos los aficionados, a todas las aficionadas también, que son muchas. En un rally en el que cada vez, es verdad, hay más mujeres.
en un rally que vuelve a recobrar energía después de la pandemia. Pues a todos los aficionados y aficionadas, que disfruten de la prueba, que se lo pasen muy bien. En Tenerife sabemos hacerlo, sabemos pasarlo bien, sabemos respetar las normas y sabemos al final tener una prueba de las mejores que podemos encontrar en España. En esta edición lo podemos llamar Isla de Tenerife de verdad. Vamos a tener eventos y tramos en la zona norte, en el área metropolitana y así como la zona sur. Esperemos que sea un fin de semana en el que todos los aficionados podamos disfrutar de un evento y una carrera de estas características, que nos veamos todos en la salida y desearles mucha suerte a todos los participantes y sobre todo también a los aficionados. Hola, soy Alicia Cebrián y animo a todos los aficionados del mundo del motor a que acudan el viernes que viene a ver el Rally Isla de Tenerife, un evento deportivo espectacular que seguro vamos a disfrutar muchísimo. Desde el grupo Orbecame queremos desearle a todos los aficionados que disfruten de este Rally Isla de Tenerife. Va a ser un rally muy interesante, tanto por vehículos de rally que todos conocemos como por los vehículos de rally histórico, con novedad este año. Y que lo pasen bien, que disfruten del rally, que disfruten de la caravana de seguridad, que va a estar compuesta de vehículos de las marcas que comercializa el grupo Orbecame. Soy Ángel Pérez, director insular de deportes del Cabildo de Tenerife, y mando este mensaje a todos los aficionados, a todo el público en general de la isla, de Canarias. Nuestro mensaje también para La Palma, de solidaridad. Para un día histórico como hoy, en esta presentación de la 47 edición de Rally Isla de Tenerife, invitarles a participar, a que acudan, a que esta prueba siga siendo tan importante a nivel regional, a nivel nacional, incluso con carácter internacional también, prueba de la FIA, y que nos veremos el próximo fin de semana, que sea la fiesta del motor. Pero sí les pido a todos los aficionados que cualquier cosa que vean, que ayuden a los comisarios de ruta. Ellos tienen emisoras, nos pueden comunicar, también a través de la propia información que tenemos en la página web, con la publicación de horarios, y si hay alguna incidencia grave, pues actuar de la mejor manera posible y tener sentido común con todo lo que se haga, porque a veces se ordenan cosas que luego no se cumplen, y eso es lo que queremos, que el aficionado esté protegido. No nos olvidemos del COVID, estamos nivel 1, pero no nos podemos olvidar. Real Automóvil Club de Tenerife, fundado en 1910 entonces, asfaltábamos las carreteras de Tenerife, y en los años 60 organizamos los circuitos urbanos en Santa Cruz, Ofra, La Laguna y Puerto de la Cruz, y los rallies Isla de Tenerife internacionales. Hoy, el RACERRAC es la mayor organización de asistencia al automovilista. Con nuestros seguros pagamos hasta la reparación de tu vehículo. Infórmate www.race.es o llama al 922 53 20 60. Bajo el nevado pico del Teide encontramos lugares muy especiales de la isla, como el Valle de la Orotava y Renault Arautava Motor. ¿Cómo? El nuevo agente Renault que abre sus puertas en la Orotava, con grandes profesionales, vehículos nuevos en Renault Dacia, de ocasión y muy pronto taller de servicio postventa. ¡Vamos a verlo! Nuevo Renault Arautava Motor, Polígono Industrial San Jerónimo, La Orotava. Puedes sentirlo. Ha vuelto. Esa emoción por vivir nuevas aventuras. Por sentirse seguro en cada viaje. Por las tecnologías más avanzadas. Por un diseño que enamora. Vuelve el líder de los crossovers para darle un nuevo impulso a tu vida. Nuevo Nissan Qashqai, electrificado con tecnología mild hybrid. Espemáquina. Empresa tinerfeña con más de 600 metros cuadrados de exposición. Venta de maquinaria y herramientas para talleres de automoción. En Espemáquinas trabajamos con las mejores marcas del mercado. Si estás pensando en montar tu taller, nos encargamos del proceso de instalación rápida a la mayor brevedad posible. En Espemáquina ponemos a su disposición nuestro propio servicio técnico, dotado de profesionales del sector y cubriendo todas sus necesidades.
nuestro compromiso, nuestra razón de ser. Nos encontramos en calle Nuevo Laurel, número 25, Tacoronte, la paralela de la autopista. Contacte con nosotros en el teléfono 922-570528. ESPE Máquinas, nuestro compromiso, nuestra razón de ser. Bueno, pues continuamos, ahora sí entramos ya de lleno con lo que fue la suya Palo Blanco en la velocidad, una velocidad que, bueno, tuvo una disputa importante hasta la última pasada, la segunda manga oficial, donde, bueno, se disputaron los tres cajones de podio prácticamente a menos de un segundo, estuvieron tres pilotos luchando por ese primer cajón y por el entorchado de lo que fue la novena edición de la subida de Palo Blanco. Vemos imágenes ya del vehículo 55 al 25, que vamos a empezar a ver imágenes, estamos viendo la caravana multicolor también de lo que es el grupo RBK Cabrera Medina, como siempre apoyando a la escudería de Auto Los Relejos y apoyando al mundo del motor, como siempre el grupo Orbecame Cabrera Medina. Y el coche se lo lleva a Raquel con casco y todo, ¿eh? El Fiat 500, además le queda bien a la rubia ese coche. Y estamos viendo a... El Volvo no le queda tan bien, fíjate. El no le queda mejor. Estamos viendo a Ilenia, que se estrenaba también con el Peugeot 106 en esta prueba de Palo Blanco, la prueba de casa. Lo que no entiendo es cómo Juan Carlos permite que se pase al grupo PSA en vez de Renault. De Renault. Pero bueno, ya seguramente Juan Carlos la irá metiendo en camino, pero hizo una buena carrera, de menos a más, y bajando sus tiempos, y buena carrera hizo Ilenia también con el Peugeot 106, y a la posición número 48. Y todo José con el Opel Corsa, sigue a la posición número 36, vehículo que estamos viendo en pantalla. Vehículo que estamos viendo en pantalla, y el extraño que se llevaba nada más empezar la prueba, Carlos, porque es la primera curva derecha, ¿no? Sí, sí, la primera curva de esa derecha se las trae en lata, ¿eh? Es que es una curva que te llama a hacerla rápido, pero sí, tiene un pelarte, ¿no? Un tipo tal. Que te lleva para afuera, ¿eh? Vemos a Bardomero también con el Ford Escort RS 2000, posición número 32 para él, piloto también de la zona del municipio de Los Ralejos, que no se quiso perder esta novena edición de la subida a Palo Blanco. Pilotos que no se querían perder la subida a Palo Blanco, aficionados que tampoco se lo querían perder este fin de semana, hay que felicitar a los aficionados porque, bueno, el 80 o 85% estaban con todas las medidas sanitarias, todas las medidas de seguridad, y yo creo que es importante, y nuestro deporte seguirá adelante siempre y cuando sigamos haciendo cada uno la labor de ser un comisario en ruta, como solemos decir, pero sin salir a la carretera cuando hay un accidente de más, porque entonces entorpecearíamos mucho más las maniobras de los propios comisarios. Vimos el vehículo de Jesús Gilberto Martín, posición 35 para él. Estamos viendo también el estreno de otro piloto, del amigo Javier González, y va a la posición número 45, el sobrino de Juan Carlos también. Sí, se estrenó la hija y se estrenó el sobrino. La familia toda en el barrio de ahí, en Palo Blanco, y está viendo otro de los pilotos que estaba contento y feliz también este fin de semana. Bueno, Enrique La Cruz, posición número 28 para él, buena carrera con el Renault Clio Sport, y que bueno, que venía de Rally Sprint a todo, con buen ritmo, tuvo algunos problemitas de Rally Sprint a todo, pero aquí en la prueba de casa con el Renault Clio Sport, se iba a la posición número 28. Pues posición número 28 también para ese Renault Clio, para Enrique La Cruz, que es el que estamos viendo en pantalla, y ahora estamos viendo también un vehículo espectacular, el BMW 635, que bueno, espectáculo servido, porque realmente es para eso ese coche, se da bastante bien, ¿eh? Posición número 30 para él, de Juan Enrique Pérez de la Paz, con el BMW 635, vehículo que estamos viendo, vehículo que vimos detalladamente cuando lo hicimos el apartado de garaje, no solo ese, sino unos vehículos espectaculares que poseen ellos, ¿no, Juan Carlos? Sí, ese coche era mío. Sí. Además, yo se lo vendí yo a Enrique. Y además, Enrique, es de lo que te pone a corregirte a ti, Carlos, decirte, coño, que allí entraste tal, ¿no? Ahora le puedes decir cosas, ¿no? ¿Eh? Enrique es un buen amigo y la verdad que le vendimos el coche ese y él estaba muy contento y le gusta y se divierte. Y lo mejor es que le gusta, se divierte, y además que acaba las carreritas que ha hecho, sí. Por lo menos las ha acabado todas. Sí. Posición 27 para Iván Bencomo, que lo veíamos con el BMW 30, está viendo el piloto de Quinter, ya también el secreto carnicería, Juan Ramón Llaves, que sigue a la posición número 33, piloto también de la zona, ¿sabes? No, creo que esa semana se peleaban él y Gabri, ¿quién iba a buscar los repuestos? No se nota, se nota enseguida, los pilotos de la zona se notan enseguida, ¿eh? Esa semana había que ir al polígono y se peleaban él y Gabri, a ver quién iba. Y vemos también al amigo Manuel Ángel García, posición número 34 para mi Manolo, con el Peugeot 306.
Pues estamos viendo la suya para lo blanco, estamos viendo las dos mangas oficiales y el entrenamiento también igualmente dentro de la velocidad, que era donde ahora mismo le estamos llevando esas imágenes de la suya para lo blanco. Prueba el campeonato provincial interinsular y donde ya tenemos un campeón insular de montaña que es Jonathan García Palenzuela. Estamos viendo otro retoño también del automovilismo. Sí, regresaba el amigo Raico Martín, el vehículo número 42, los colores de mecánica Labrador con el C124, gente que se está preparando también para el Legend que va a haber en diciembre en Gran Canaria, el 18 de diciembre en Gran Canaria, un festival Legend que va a haber y que bueno, que puede ser que también amigo Raico se está pensando estar por ahí en tierra Gran Canaria. Vamos a ver a Cristian Acosta también con el Peugeot 106 que sigue a la posición número 37 de la clasificación general. Pues todo y cada uno de los participantes de esta prueba de palo blanco celebra este fin de semana que desde imagen estamos viendo y estamos viendo también, Carlos, te has dado cuenta que hay una especie también de bache o algo también antes de llegar a la curva izquierda ahí, como he visto, sí. Y algunos que escapan en tabla también. En la gasolinera, dices tú. Sí, ¿no? Sí, la gasolinera es que ahí se llega muy rápido y hay unos baches ahí que prácticamente el coche se queda flotando y da un poquito de respeto y hay que levantar mucho la... Va porque una zona súper rápida también esa parte. Los coches modernos, a lo mejor como de Javi, yo he visto vídeos y pasan ese sitio, lo pasan como si nada, pero el coche mío, por ejemplo, es un poquito complicado y a la velocidad que llega hay que pensarlo bien. Pensárselo bien, efectivamente. Bueno, pues estamos viendo imágenes de suya para lo blanco, Diego Delgado, más dentro de los Peugeot, que había un montón. Sí, veíamos a Fabián Siverio, que iba a la posición número 38, Gonzalo Rodríguez, posición número 47, veíamos a José Domingo Luis, vehículo que estamos viendo en pantalla, que se iba a la posición número 31 de la clasificación general. Pues ahí estamos viendo esos Peugeot, como decíamos, que había muchos, igual que Citroën Saxo, también había unos cuantos buenos también en la lista de inscritos de esta novena edición de la suya para los blancos, se ve este fin de semana. ¿En algún momento, Carlos, pensaron de que realmente la niebla bajase hacia abajo o se lo tenían ahí medio en mosca? No, se comentó hasta que dice que iba a llover, pero la verdad que lluvia se vio poco. Y la niebla, pues yo al principio se notó un poquillo, pero después yo no noté nada de niebla. La zona alta más que nada, ¿no? La parte última. Sí, pero no, la verdad que ya cuando iba con el coche, pues prácticamente no tenía nada de niebla, se veía perfectamente. Seguimos, Diego, porque tenemos más pilotos en pantalla. Sí, veíamos a Kevin Pacheco, que era su segunda carrera, posición número 15 para él, y estamos viendo un piloto que, bueno, fue revelación en esta prueba de palo blanco, fue noveno, Yerín Raúl Hernández, con el Peugeot 106, cuando vemos el 38, que hablamos de Sebensú y Mesa, ha sido la posición número 23 de la clasificación general. ¿No habrá cogido Yerín por algún sitio allí? Yo creo que Yerín cogió por la gasolinera para arriba. Me da que se cogió un atajo, sí. Yo creo que sí, ¿no? Un atajo, ¿no? No, la verdad que hizo una buena carrera. Todos sabemos lo que son un 106 Yoarula, con diferencia a los Saxo o los Peugeot 106 y S16, y al igual que Pedro Jesús, que era octavo clasificado, con otro Peugeot 106 Yoarula, ¿no? El vehículo estamos viendo en pantalla. Pues buenas carreras que hacían este fin de semana estos pilotos en este barrio Palo Blanco, municipio donde la histórica vía de los reales. Ahí estamos viendo esa parte también rápida, esta ya no es tan rápida, aquí creo que vienen una especie de derecha-izquierda y ahí estamos viendo Citroën Saxo, que en principio también hizo buenos tiempos la manga de entrenamiento. ¿Eh? Citroën C2 del amigo Moy Hernández, que tras ese golpe en el Rally Granadilla, pues regresa de nuevo, va a estar en el Rally Isla de Tenerife el próximo fin de semana, se va a la posición número 39 el amigo Moy, pues tanteando el coche de cara al fin de semana, que estará continuo Negrín también en ese rally del BKM Isla de Tenerife. Carlos, ¿tú no te animas a un rally o qué? No, de momento no. Me gustaría algún día hacer un rally norte o algo, pero no, yo... un rally es muy costoso para mi coche y de momento no me lo he planteado. Y tampoco tengo mucho tiempo. Y ya con 5 o 6 subiditas al año, yo me conformo con eso, yo no... Como tiene que ser, yo creo que esto es para disfrutarlo y no para estar apurado todo el año. Veamos al vehículo de Tito Pérez, que se estrenaba también con el Citroën Saxo, posición número 46 para él, el vehículo de mecánica Lázaro, estamos hablando de David Martín también, que estamos viendo en pantalla, se estrenaba también esta rampa para blanco, posición número 44. Pues vehículo que estamos viendo en pantalla, como decíamos, esa mitad de la prueba, más o menos, el punto intermedio que hemos visto antes, y seguimos viendo pues el Citroën Saxo de VTS, que también pues hacían buena carrera este fin de semana. Los colores de Sparloa también con Cristian Doni, posición número 41 para él con el Citroën Saxo. Los tres vehículos que estamos viendo en pantalla, que seguimos en esta prueba de
del municipio de Palo Blanco. Darle las gracias también a los compañeros que estuvieron el pasado sábado también pues que llevándoles con nosotros en directo lo que fue esta prueba del Campeonato Provincial Interinsular de Tenerife, que bueno, fueron varios los que estuvieron precisamente dentro del tramo con las cámaras y demás, Diego, y que hicieron un trabajo fenómeno, ¿no? Pues sí, cuando estamos viendo el estreno también de Alexis Fariña, buena carrera, posición número 11 para él con el Citroën Saxo en esta rampa de Palo Blanco, y vemos a Gustavo Felipe que se iba a la posición número 43 también con otro Citroën Saxo. Pues habían por lo menos unos 8 Citroën Saxo aquí en Palo Blanco. Sí, habían bastantes. Pues yo quiero darle las gracias al compañero Jacobo, al compañero Darío, también a David Débora, a Kiko Foronda, que bueno, también a Javier Crespo, a Sergio Mora, Sergio García, también a nuestro compañero Gaby Enar Pacheco también, que estuvo con nosotros en esta retransmisión el pasado fin de semana que le llevamos a cabo en esta pequeña pantalla, y como no, que disfrutamos también viviendo lo que fue el automovilismo puro y duro, nosotros aquí en los estudios, pero bueno, que los aficionados que no pudieron acudir a la prueba, pues pudieron verlo desde su casa. Posición número 40 para Juan Ramón Hernández con Citroën Saxo, vehículo lo estamos viendo en pantalla, nos tiene que aparecer también el piloto del municipio de Santa Úrsula, Carlos Alberto Jiménez, que se iba a la posición número 23, vehículo lo estamos viendo en pantalla con otro Citroën Saxo en la parte de salida. Bueno, pues hemos visto también la parte organizativa, Carlos, que también es importante nombrarlo, ¿no? Porque, bueno, hacen una labor importante y a pesar que nunca lleva el gusto de todos, porque eso sería imposible, pero hay que decir que, bueno, que la escudería de los Ralejos se lo ocurra mucho, ¿no? Sí, la escudería de Ralejos, que vamos así de ellos. Siempre que hacen una carrera o hacen un evento de este... siempre pues lo hacen lo mejor posible y a veces les sale bien y a veces no tan bien, pero estos son cosas que a veces hay imprevistos que tienes que sacarlo sobre la marcha y que a veces no sale, no llueve al gusto de todos. Efectivamente, hemos visto, o estamos viendo precisamente a Abel Mesa, vehículo 27, que lleva ese número en memoria también, por supuesto, a su cuñado en el pasado sábado en la subida de Palo Blanco. Posición número 7 para Abel Mesa, pero antes vimos a José Manuel Afonso, sigue a la posición número 26 con el Citroën Saxo, vemos a Cristian Mesa, que hacía la posición número 17 con el Opel Corsa, piloto que también venía junto a Sandra Llanos de disputar el rally Sprint a Togo y se daba cita en este rally, en esta subida para los blancos. Está claro, Carlos, que la primera culo derecha, el que toca por dentro, el culo le va al otro lado. Sí, hemos visto cómo saltan los coches. Es una curva que te bota hacia la izquierda y hay que tener mucho cuidado. Y hemos visto que todo el que pica por dentro, rápidamente le tira el culo al coche. Al otro sentido de la carretera. Y ahí estamos viendo al piloto de Ifercán, a Dailo Manuel González, y de la posición número 21. Estaba muy contento Dailo, porque dice que no había entrenado mucho, Carlos. Es que hay que entrenar, ¿no? Eso me dijo, que no había entrenado mucho, no estaba muy contento. Estaba muy frío el coche. Para hacerlo bien hay que entrenar. Estaba muy frío, el aire acondicionado lo tenía muy subido, el aire acondicionado. Sí. Posición 14 para Cristian Lorenzo, que no tuvo suerte, fue uno de los pilotos que en la carrera 2 pues, tenía ese golpe de pasar la resort de Palo Blanco. Va rápido. Se iba a la posición número 14, está claro. Al ir rápido, cuando te sale es porque vas rápido, sí. Pues si vas lento y te sale es para matarte, como dice el otro, ¿no? Y un piloto que retornaba nuevamente, estuvo unos añitos en stand-by con ese SEA 124 espectacular también, que bueno, este fin de semana pude disfrutar, creo que ha hecho dos carreritas este año, esta temporada, ¿no? Sí, el amigo Rubén Marillar se dio la posición número 20 y también pues quiero mandar un saludito al amigo Luis de La Matanza, que bueno, que se recupere pronto el amigo Luis, que le mandamos un fuerte saludo desde aquí, desde el programa de Sora. Osmundo Ramírez no tenía suerte, pero sí clasificaba en la posición número 29 de la clasificación general. Pilotos dentro del Turbo Club Tenerife, escudería también, que bueno, con pilotos Gran Canario que acudieron también a la isla de Tenerife para disputar esta prueba de Palo Blanco en el municipio donde nació el Turbo Club Tenerife. Pues sí, tiene la sede justamente ahí en la salida del tramo La Llanada, está la sede del Turbo Club, y la segunda sede está en el Teide, si no sabías, donde está la oficina de Juan Carlos. Sí, es importante, si llama y Juan Carlos está allá arriba, ya tenemos que salir corriendo, sí. Todos. Luis Fernando con el Renault 5 Turbo quedaba en la posición número 16 de la Copa Renault 5. Estamos viendo el carrerón también de José Antonio González, que sigue a la posición número 10, que era el vencedor de la Copa. Segundo fue Luis Fernando. Tercero fue el piloto José Luis Barrio. Y cuarta posición para Osmundo Ramírez. Ahí vemos a José Luis Barrio. José Luis Barrio, efectivamente, piloto de Gran Canaria, que esta prueba la ganó una edición, un Renault 5 GT Turbo. El amigo Vicente, ¿no? Vicente, efectivamente. Posición número 24 para José Luis Barrio, piloto que viene desde Gran Canaria con la Copa Renault 5. El vehículo estamos viendo en pantalla. Sí tenía problemas Francisco Javier Cabrera, que tenía una avería mecánica y no pudo tomar la partida.
Bueno, pues viendo imágenes de esta prueba de Palo Blanco, se lo va este fin de semana. Dentro de nada tiene la escudería de Autos Relejo otra cita que va a ser la subida y cola Guancha, otra de las pruebas que va a estar en llenita de la inscripción, porque bueno, estará a tope seguramente también la inscripción de la prueba que se va a celebrar con la escudería de Autos Relejo. Pues sí, el límite está, o sea, la prueba está cerrada completa, o sea, no hay... Creo que hay 30 en espera. Por lo menos, si no hay más. Pues vemos sí, a Moisés León con el Renault Clio Cup. Tenía una pequeña salida en la manga de entrenamientos oficiales, pero rápidamente lo pusieron todo en orden para salir a la carrera 1, se iba a la posición número 22 de la clasificación general. Sí, que fueron las ruedas frías, porque fue raro, ¿no? Antes de llegar a la curva del ruedas frías, fue casi más arriba de la mitad de la meta. Sí, pero cuenta que fue, tocó el freno y como que el coche se viró, porque fue prácticamente en la recta antes de entrar dentro de la curva. Y vemos el piloto de Sanific, también al amigo Jimmy Delgado, posición número 13 para él con el Renault Twingo R2 de cara al próximo año, ir a los rallies, porque Jimmy es un piloto de rally, no es un piloto de montaña, ¿no? Sí, a él le gustan más los rallies, lo que pasa es que como este año pues se ve que ha habido un poco como rally, a lo mejor no tiene mucho tiempo, eso pues se ve que el otro día hizo la subida de tamaño y ahora hizo la subida de Palo Blanco. Posición 19 para José Hernández con Honda Civic también dentro de esta nueva edición de la subida a Palo Blanco, el amigo José Hernández con el Honda Civic. Bueno, pues todo y con uno de los participantes que se lo estamos llevando en esta prueba Palo Blanco celebrado este fin de semana, como todos saben, una prueba que pertenece al Campeonato Internacional de Tenerife y Campeonato Provincial que este año por desgracia no hay. Un piloto local, un piloto que bueno viene de la saga precisamente de los rápidos de nuestro automovilismo. Gabri, creo que esa semana los filtros iban ellos a buscarlos, no solo subían los repuestos, sino iban ellos a buscar el repuesto. El amigo Gabri, que se mandó un carrerón, posición número 12 para él. La última carrera que hizo con ese coche fue en Palo Blanco, que le dio un golpe y volvió a regresar ahora ahí. Se nota, Carlos, el trazado de los que pasan por ahí todos los días. Todo va. Para el año que viene voy a entrenar con Juan Ramón, con Ramón alguno de esos me tengo que buscar. Vemos a Noni que juega mucho el Ford de atrás, ¿eh? Hemos visto a Noni jugando el Ford Escort de la parte trasera, ¿eh? Posición número 18 para el amigo Noni Machado también con el Ford Escort MK1, vehículo que estamos viendo en pantalla, un vehículo con mucha historia. Que rompió la caja y la arreglaron para subir la última. Y la avería de Raico, que bueno, una pena porque durante la semana, bueno, se trabajó bastante en ese coche, el viernes por la noche todavía estaban trabajando en él y de nuevo pues volví a acertar esa avería mecánica. Estaba viendo al amigo Tito, que tampoco clasificaba y tenía también una avería mecánica y veía el camino del abandono. Pues bueno, todo y con los participantes, el piloto vitoriano también Tito con ese Ford Escort Cosworth que es el que estamos viendo en pantalla y ahora vemos pues al segundo clasificado precisamente que marcaba el mejor registro de la manga de entrenamiento, ¿no? Estaba Macarena súper contento y dice Macarena, dice, ¿ves que todavía me queda ahí muchacho para rato, Diego? Claro que sí, el amigo Pedro Javier Afonso era segundo clasificado y él creo que hacía desde Radio PK Menorte que no participaba, si no me recuerdo, ¿no? Sí, creo que fue en el Orbecame donde participó Javi, en esta prueba se notaba, ¿no? Que bueno, en algunas carreras cuando dejas de correr, Carlos, también, y lo vemos, pues, también bonita derrapada, torcida un poco cuando paso dos meses sin correr, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día cuando corrí en tamaño, llevaba 5 meses sin coger el coche. 5 meses, imagínate. Y estamos viendo el regreso de Nestalis Martín, pasó por las pruebas del campeonato de karting, campeonato de España de karting, ahora se vuelve a subir al Porsche, tras esa salida de carretera tuvo en el BKM Norte, y esto era de cara a tantear el Porsche, de cara al rally también que se le presenta el próximo fin de semana a Nestalis Martín y a su pareja Estefanía, que estarán en el rally BKM Isla de Tenerife, cuarto clasificado Nestalis Martín, que decía que iba con, no llevaba slick, sino goma asimétrica. Estamos viendo el piloto de Fútbol Lubricante, al amigo Berti, que sería la postre quinto clasificado de la clasificación general. Tenía algunos problemillas Berti, parece que tenía un ruidito en una de las ruedas, creía que era algo y precisamente pues lo obligaba precisamente a levantar al amigo Berti con el Porsche 997 GT3. Ahí lo estamos viendo, el piloto de Fútbol Lubricante en esta pasada también por Palo Blanco y ahí en la curva de izquierda, esa zapalla de izquierda, que como siempre derechito buscando el registro. Estamos viendo a nuestro invitado, Carlos Brito, que es el piloto que estamos viendo ahora en pantalla y por dentro, total, a ti no te hace... Cuando salió Carlos parecían que eran los fuegos de Ralejo, también te digo, por los pepinazos que da el fuego de Carlos. La verdad es que lo más bonito que tiene el coche es los pepinazos que pega. La gente está encantada con el coche y... un coche con mucha historia también. Un coche con mucha historia y la verdad que da gusto ver el coche como corre, como explota y eso es lo que le gusta a la gente.
Claro, te pone a ver el coche, lo cuidado que está, la historia que tiene el coche, y quiera o no, los aficionados tiene que gustarte sí o sí. Estamos viendo a otros pilotos también rápido este fin de semana, ¿no? El amigo Zacarías, tercero fue Juan Carlos Brito, piloto que tenemos con nosotros en nuestro plato, y Zacarías León se iba a la sexta posición con el Mitsubishi Lancer Evo 10, vehículo que estamos viendo en pantalla, que está haciendo buenas carreras también el amigo Zacarías, pero algún problemita también en esta prueba, pues lo atrasó un poquitito los tiempos y fue sexto clasificado. Pues Zacarías también sexto clasificado, piloto que sigue también el campeonato, y estamos viendo al ganador de la prueba de esta novena edición de la subida y campeón además interinsular de montaña, Jonathan García Palenzuela. Primer clasificado Jonathan García Palenzuela, el piloto de Acadesa con el Porsche 997 GT3 Cup Rally 2010, un piloto que bueno, que poco a poco fue afinando el Porsche y este año pues casi que todo lo ha hecho con victoria, ¿no? Además, un piloto, Carlos, que conduce como su padre en paz descanse, ¿no? Parece que va tirando la línea, ¿no? Hombre, Jonathan lleva muchos años corriendo y ha probado muchas clases de coches. Y yo creo que tiene una experiencia pues muy buena y eso se nota en la carretera y lo transmite al asfalto. Y ahora tiene un gran aparato. Y la verdad es que yo muy contento por él, que las cosas le salgan bien, porque es un gran amigo mío y el padre era un gran amigo mío también. Y ha salido de menos a más y la verdad que se merece todo lo que le está pasando, se lo merece. Oye, el récord de la prueba está en 3.10, cuando estamos viendo también a Alexi Martín, esa derrapada que se ha pegado Alexi Martín ahí. El récord del 3.10, Carlos, si hubiese podido llegar, llegaron a 12 ustedes, 12, bueno, estaban ahí en menos de un segundo los tres, pero si hubiese llegado a... Yo no creo que hubiera llegado, porque ya te digo, es la primera vez que hago Pablo Blanco, y la zona de la parte alta, antes de llegar a meta, era una zona que le tenía mucho respeto porque se coge mucha velocidad en las curvas esas, pero a lo mejor para el año que viene puede ser que se llegue. Intentarlo se va a intentar, ¿no? Sí, pues intentarlo, por intentarlo que no sea, pero yo a mí eso no me... tampoco es que me diga nada, porque al final yo lo que quiero es divertirme, hacerlo lo mejor posible, que los aficionados se diviertan con el coche y yo llevar el coche sano para mi casa, porque ya te dije antes que si le doy un golpe a ese coche, pues puede ser por un fallo, porque ya en Guía y Sora tuve un fallito que tuve, pues casi me cuesta muy caro y escapé bien. Bueno, veíamos al apartado de CM categoría 2, el vencedor fue Aaron Su Quintero Barroso con la Speedcar GT1000, segundo fue Alexi Martín con BRC y tercero fue Adrián Chávez con el Peugeot 205 BR. Bueno, pues eso es lo que dio de sí la prueba Palo Blanco, celebró este fin de semana el Campeonato Provincial Interinsular de Tenerife, está en la isla de Tenerife esa prueba y por supuesto con la histórica Villa de los Realejos, celebrando este fin de semana esa prueba y con, bueno, por supuesto con todo y cada uno de los participantes. Un segundo separó a los tres primeros cagones de podio. Bueno, mensaje que tenemos a través de SR Canarias, Mari López, buenas noches, gran trabajo amigo Diego Delgado, porque Mari se metió toda la retransmisión nuestra de la radio, justamente al lado nuestro, así que darle las gracias a mi amiga Mari. Dice, muchas felicidades para mi amigo Juan Carlos, la amiga Mari López. Eustaquio Rodríguez, buenas noches equipo, buena subida la de Palo Blanco, aunque lo mejor fue por la tarde en la finca de Rubén Martín. Pues sí, pues yo estuve por allí y la verdad que estuvo buena la cosa. Federico Bello dice por aquí, muchas gracias por la información de este fin de semana, buen trabajo, daremos los horarios del rally, antes de irnos daremos horarios. CRP Siul dice, ya hubiera hecho dos pasadas en cada tramo en el norte, para gusto, colores, no me gusta. Y si ya verán, conociendo a Julio, suspende un tramo. Pues esperemos que no. Si los aficionados soportan bien, seguramente. Además, que Julio no va a suspender un tramo, pues Julio no tiene nada que ver con la carrera. O sea, ya Julio es el organizador, pero hay quien manda solo deportivo, ¿no? Manuel Ferreira dice por aquí, habla un poco de los que quedan primero. Hemos hablado de ellos, ¿no? De los que han quedado primero también. Y José Benito de Boris, buenas tardes equipazo, magnífico trabajo del fin de semana, la subida a Palo Blanco y hoy bonito programa con un invitado de lujo, con el gran Carlos Brito, todo un espectáculo con su magnífico coche. Felicidades, un fuerte abrazo para todos. Nuestro concejal de deporte, Juan, el amigo José Benito de Boris. Juan Carlos González, por aquí, lo estoy viendo desde el Teide, por Facebook, así que el amigo Juan Carlos está en el Teide. Me pensé que había puesto la antena ahí arriba. Y yo le mando un saludito al amigo Raulito, que está todavía recuperándose ahí en el hospital, está ingresado por esa operación que lleva el amigo Raulito,
y le mando un saludo, que se recupere, que pronto estará seguramente subido ya en el carro otra vez. Oye, pues vamos rápido al último bloque de publicidad para seguir cerrando nuestro programa de este lunes, en este especial que le hemos hecho a la suya Palo Blanco. Real Automóvil Club de Tenerife, fundado en 1910 entonces, asfaltábamos las carreteras de Tenerife y en los años 60 organizamos los circuitos urbanos en Santa Cruz, Ofra, La Laguna y Puerto de la Cruz, y los rallies Isla de Tenerife internacionales. Hoy, el Racerrac es la mayor organización de asistencia al automovilista. Con nuestros seguros pagamos hasta la reparación de tu vehículo. Infórmate www.race.es o llama al 922 53 20 60. Bajo el nevado pico del Teide encontramos lugares muy especiales de la isla, como el Valle de la Orotava y Renault Arautava Motor. ¿Cómo? El nuevo agente Renault que abre sus puertas en la Orotava, con grandes profesionales, vehículos nuevos en Renault Dacia, de ocasión y muy pronto taller de servicio postventa. ¡Vamos a verlo! Nuevo Renault Arautava Motor, Polígono Industrial San Jerónimo, La Orotava. Puedes sentirlo. Ha vuelto. Esa emoción por vivir nuevas aventuras. Por sentirse seguro en cada viaje. Por las tecnologías más avanzadas. Por un diseño que enamora. Vuelve el líder de los crossovers para darle un nuevo impulso a tu vida. Nuevo Nissan Qashqai, electrificado con tecnología mild hybrid. Espe Máquina. Empresa tinerfeña con más de 600 metros cuadrados de exposición. Venta de maquinaria y herramientas para talleres de automoción. En Espe Máquinas trabajamos con las mejores marcas del mercado. Si estás pensando en montar tu taller, nos encargamos del proceso de instalación rápida a la mayor brevedad posible. En Espe Máquina ponemos a su disposición nuestro propio servicio técnico, dotado de profesionales del sector y cubriendo todas sus necesidades. Nuestro compromiso, nuestra razón de ser. Nos encontramos en calle Nuevo Laurel, número 25, Tacoronte, la paralela de la autopista. Contacte con nosotros en el teléfono 922-570528. Espe Máquinas. Nuestro compromiso, nuestra razón de ser. Bueno, hemos visto las imágenes de la subida a Palo Blanco. Vamos a escuchar también a los protagonistas de este fin de semana en esta prueba del Campeonato Provincial Interinsular de Tenerife. Entrábamos por la mañana bastante frío, el neumático no agarraba prácticamente nada. Creo que era algo generalizado porque todo el mundo se quejaba de lo mismo. Ya la primera oficial, pues salimos mejor, nos equivocábamos en dos sitios, pero bueno, hacíamos el mejor tiempo, y ahora en la última pues queríamos bajar esos dos errores de la primera oficial, pero bueno, un percance que pasó en la última, algún compañero, bueno, estuvieron un poco de tiempo parados abajo y qué va, nada más salir medidos sustitos ahí de escaparse un poco y levanté un poco el pie ya para llegar más o menos a meta hasta que cogí temperatura el coche, pero muy satisfecho con el tiempo de la primera oficial. Hemos ganado, estamos muy contentos, la verdad que quiero dedicárselo a Cadesa y a todo el equipo, como siempre, que me tienen el coche perfecto y súper contentos hoy. Bueno, pues estamos aquí en la subida a Palo Blanco y de verdad que muy contentos, ¿no? Hemos hecho un segundo puesto, hemos quedado a 3 milésimas del primero y de verdad que muy contentos, ¿no? Hemos salido, la primera la ganábamos, la de entrenamiento. La segunda teníamos un problemita ahí con en una curva que tuvo Tito Correa, tuvo un golpito o una rueda o algo y dejó algo en la carretera y la gente nos mandaba a parar. Y entonces no nos salió el tiempo y ahora en la última, pues nada, tuvimos que emplearnos bien y dar lo que podíamos y más. Y bueno, y ahí quedamos pues, cerquita, estamos contentos, sanitos y bueno, de aquí para ir a Tenerife y bueno, a ver si sale todo bien. Hoy hemos hecho un tiempo más o menos,
para hacer la primera carrera que hacía aquí en Palo Blanco. Y tuvimos un par de problemitas y tal, pero bueno, yo estoy contento con el tercer puesto. Los tres primeros quedamos a un segundo y no sé, yo no le puedo pedir más. A lo mejor para el año que viene puede ser que haga mejor tiempo, pero eso es lo que hay. Y quería agradecerle a todos los chicos estos que están aquí, agradecerle la ayuda que me prestan y se lo dedico a ellos. ¿Qué decir? Estamos en casa, la subida que era más ilusión de que me hace desde niño y digamos salíamos con un número pesado que era el 1 y queríamos, sobre todo era acabar, darle una muy buena carrera a la afición y al equipo que ha trabajado tantas horas y demás, ¿no?, en la barqueta. Y parece que la primera subía un poquitito más tranquilo, viendo que todo estuviera en su sitio. La primera de entreno, digamos, ¿no?, la primera oficial, cogimos un poquito más de ritmo, bajamos 10. Y nada, ahora pues teníamos a Alexis ahí a un segundito y la ilusión de ganar en casa pues estaba, ¿no? Y nos echamos a correr y parece que mejoramos y ganamos la prueba, ¿sabes? Y nada, qué decir, agradecido al 100% con toda la afición, con ustedes que también están siempre ahí, que son los que nos hacen, bueno, tú sabes que fotos, vídeos y esos momentos de recuerdo que son para la historia, ¿no?, que sean inmortalizados gracias a ustedes. Y como no, a este gran equipo que están ahí todos, faltan algunos, y darle las gracias que se lo merecen. Muchas gracias, la verdad. Hemos terminado la subida, nos hemos montado en una CM, las sensaciones totalmente diferentes a los coches, la verdad, va más pegado al suelo, la sensación de velocidad es mucho más, y nada, estamos súper contentos. Y agradecer a toda mi asistencia que me han ayudado en esta semana a arreglarla y ponerla al día. Y a todos mis patrocinadores, como siempre. Y nada, un abrazo y felicidad a la escudería Aute por haber hecho un buen trabajo. Hemos tenido unos serios problemas en distintas mangas. En la última parece que solucionamos un poquito y pudimos hacer un poquito mejor el tiempo, pero sin llegar a nuestro registro del año pasado. Entonces vamos a seguir probando y a ver si vamos evolucionando. Pero bueno, contentos de haber terminado, de que todo haya estado bien y poder disfrutar de esta pequeña apertura que nos dio el COVID y poder disfrutar un poco de la afición. La verdad que el día para nosotros ha sido bastante bien, ya que teníamos desde el Rally Norte la salida de carretera, que no habíamos salido a correr más, sino hasta hoy. Y bueno, contentos, hemos hecho un cuarto y casi luchando con la gente que corre en montaña, ¿no?, y que corren en verdad. Y nada, lo nuestro era salir hoy para probar de cara a la próxima semana, que es el Rally Isla de Tenerife, y hemos probado cositas, el coche perfecto. Y nada, la primera manga oficial, queríamos usar un tipo de llantas nuevo y había un problema con unos conos en las llantas que aparentemente no lo habíamos detectado, y veíamos que en la salida y pasando por la gasolinera había unas vibraciones muy grandes en el coche, y nada, arriesgamos lo que pudimos y nada, al bajar para abajo levantamos el coche en las burras y vimos que había demasiada holgura en las ruedas. Y nada, lo que tuvimos que hacer es cambiar a las llantas, las que siempre hemos usado. Y nada, ahora intentamos hacer lo que pudimos. Le bajamos el tiempo, creo que fueron 5 segundos a la pasada anterior. Y bueno, contentos porque después de estar tanto tiempo parado en la última manga que pararon la carrera, estuvimos mucho tiempo allí, yo y todos los compañeros. Y bueno, con el calor que hacía en la última manga, pues yo creo que el tiempo no está mal. Y bueno, y seguimos echándole carreras al Porsche y seguimos disfrutando de nuestros patrocinadores y del equipo que siempre está ahí a pie de pista. Y bueno, y ya te digo, en conclusión, todo bien. En la primera oficial tuvimos un problema llegando arriba a la Ferruja, que teníamos una pérdida de potencia porque teníamos un problema con la gasolina, lo pudimos solventar y la verdad que en la tercera nos salió bastante bien. Nada, haciendo kilómetros y conociendo el coche, que es lo primordial para la temporada que viene, que queremos hacer el provincial de rallies, y estamos muy contentos de haber acabado aquí en casa y dedicárselo al equipo, a la asistencia y a mi cuñado Cali, que desde el cielo está con nosotros ayudando. Hola, mi nombre es Ilenia González y esta es mi primera carrera, la subida para el Blanco y la subida de casa. La verdad que al principio, como el asfalto estaba frío, pues me iba un poco peor, pero la verdad que la sensación con la que terminé fue muy contenta, con muchas ganas de la próxima. Y nada, espero también que les haya gustado a los aficionados. Muchas gracias a los patrocinadores, que básicamente es Tenerife Turbo Club y Quinterchap, y el resto de ellos que también han colaborado y sin más en esta carrera en la que han podido.
felicitar a la escudería Daute porque ha hecho un trabajo, vamos, inmejorable, al Ayuntamiento de Los Realejos, por supuesto, por el apoyo que están teniendo con esta escudería y son parte de ella, y por supuesto también al público que se ha sabido comportar. Ahí había mucho público, se ve que la gente tiene ganas de carrera y ya preparando aquí en el norte de la subida a La Guancha. Felicidades a todos. Sobre todo, dale las gracias a todas las personas que han hecho posible disfrutar hoy de esta novena edición de la subida a Palo Blanco, desde policía local, bomberos voluntarios, protección civil y sobre todo al equipazo de la escudería Daute. Gracias por la labor que han hecho a los deportistas, a nuestra afición, chapó. Por algo dice que somos la mejor afición de Canarias, la que está en el norte, y hoy se ha demostrado. Y sobre todo al barrio de Palo Blanco. Mil gracias por lo que hacen por esta subida a Palo Blanco. La verdad que ha sido todo un éxito también para la Copa. Han salido 5 GT Turbo y menos uno, todos los demás acabaron en buenas posiciones, buenos tiempos. Y me quedo con la subida por Blanco, me quedo pues con esa lucha tan bonita que tuvo Osmundo Ramírez y José Luis Barrio. Esas luchas se veían hace 30 años y las hemos vuelto a revivir. A dar las gracias a toda la afición que se ha acumulado hoy en el tramo de Palo Blanco, que bueno, hasta por la mañana tuvimos que trabajar para poder sacar la prueba. La gente hizo por colaborar con la escudería y por sacar la... Bueno, después se vio el resultado en las 3 mangas que salieron casi a pedir de boca, los accidentes que hay son jaje del oficio. Y nada, pues dar las gracias a todos y nos veremos en marzo otra vez en esta subida. Bueno, pues con ello queremos cerrar nuestro programa en el día de hoy, en este lunes, este especial que le hemos dedicado a la novena edición de la subida a Palo Blanco. Así que nos vamos a ver el próximo fin de semana y el lunes aquí con las mejores imágenes también del rally Orbecame Isla de Tenerife. Además, esta noche con 2 invitados que teníamos por aquí, ¿no? Con Lucía y con Héctor, que vinieron a vernos en directo, así que dar las gracias también a ellos por haber venido. Son fan del equipo Sobre Ruedas y fan de Juan Carlos Brito. Aunque le estaba diciendo Héctor a Juan Carlos que tenía que apretarle un poquito más, está diciendo Héctor eso, ¿será? ¿Que apriete más? Si paga bien, le apretamos fijo. Bueno, pues con ello vamos a finalizar nuestro programa. Recuerden que este fin de semana viviremos a prueba tanto la primera etapa del viernes por la tarde-noche en el norte de Tenerife, como luego el sábado también ese en Rutómetro, que es la zona metropolitana y el sur de la isla de Tenerife, con el Rally Orbecame e Isla de Tenerife. Carlos Brito, gracias por acompañarnos de ratito, muchas gracias y muchas felicidades por ese tercer cajón de podio. Y bueno, que ya tú sabes lo que es ganar una prueba y ojalá haya muchos más. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por acordarse de mí hoy. Y también quería darle las gracias a los patrocinadores y a nuestros amigos de las asistencias que siempre están apoyándome ahí. Y darle gracias a Haifer Obras y Servicios, a Deckerman, a Evolution Car, Ferretería Centejo, Obligue Motorsport y DHG. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Será hasta la próxima. Gracias por venir. Diego Delgado, que nos vamos. Pues nada, yo quiero dar las gracias a Richard Forte, que estuvo conmigo ahí, que estuvimos 7 horas casi de retransmisión directo desde la serie de Palo Blanco. A la Tasca El Rayador, que se encuentra ahí, que bueno, Yurena nos dio todo y nada, darle muchas gracias a ellos. Y a Héctor y a Lucía por haber venido a vernos. Efectivamente, pues con ello finalizamos nuestro programa en el día de hoy. Yo también dando las gracias a Jacobo González, a David Débora, también a Kiko Foronda, también a Javier Crespo, Sergio Mora, Sergio García, también a los compañeros Gaby y Enar, que tuvo también Pacheco, que estuvieron el fin de semana aquí todo el día, precisamente en este plató para llevarle esa prueba de Palo Blanco en su novena edición. A todos muchísimas gracias, mucho cuidado con la cartera, nos vemos el próximo lunes nuevamente en esta cita del Mundo Motor semanal.